Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, un equipo de técnicos realizaba la instalación de cableado en la referida zona, donde después del mediodía, en medio de un incidente, fue herido en una pierna y mano el joven Jeffrey de la Cruz, colaborador de la empresa del servicio de cable. Según la información, y como se puede observar mediante un video, dos personas a bordo de un motor se trasladaban por la zona, cuando según versiones, le cayera parte de un alambre encima a uno de los individuos, lo que provocara su ira. Airado, según narran, se fue del lugar regresando minutos después con una escopeta y sin mediar palabras procedió a disparar contra el joven, dándose a la huida posteriormente. Jeffrey recibió dos disparos de perdigones, uno en la pierna y otro en una mano, siendo socorrido por el sistema de emergencias 911 y posteriormente trasladado a un centro de salud privado de esta ciudad. Al lugar se presentaron agentes del DGCRIM, quienes realizaron un levantamiento de elementos importantes del hecho.